pesos y que en un año me los gané. Con una chiquilla linda en una noche me los tomé. En una mesa muy linda con la chiquilla me banqueté. Pagaba hasta por reírme y sin ni un cobre luego quedé. En una cama muy linda con la chiquilla yo me acosté. Y luego me contó el cuento y yo borracho se lo acredité. Ahora que estoy borracho, muerto del hambre, muerto de la sed, tendré que recoger el pucho, de lo contrario no fumaré. Bueno, ¿qué tal? Estamos contentos de tocar los instrumentos para toda la gente que nos está viendo en este lindo proyecto que se llama Los Imaginarios Locales. Imaginario Local, el encuentro con la comunidad. Yo creo que una forma de encontrarse con la gente es justamente a través de la música, porque la música es transversal. La música nos une, además es un idioma universal, por encima de lo político, de lo religioso, está la música, que como siempre hemos dicho, es como la que le coloca los dulces a un país, ¿no es cierto? Entonces estamos contentos de que lo hayan invitado a este lindo proyecto acá en la comuna de Villarrica. Yo me voy a ir acomodando, sacándome el sombrero para colocarme la guitarra y conversando de las cosas de campo. Ahora, cuando yo estoy acá en Villarrica, en los lugares donde yo cuento estos cuentos, todavía hay gente o familiares de los protagonistas de estos cuentos. Por lo tanto, para mí es como estar en la casa. Además, más adelante le voy a contar otras cosas que realmente me han pasado y que son parte de nuestra vida de cantor. Una de las canciones que grabamos nosotros hace muchísimos años, de las primeras canciones que grabamos, decía más o menos por aquí. Mañana me voy del fondo donde tengo mi amor. Me voy para Santiago mandado por el patrón. Adiós guasita linda, adiós bella mujer. No llores por tu guaso que pronto de volver. Adiós guasita linda, adiós bella mujer. No llores por tu guaso que pronto de volver. De las tres cruces yo soy el capataz y nada me importaría de ser un peón no más. Adiós guasita linda, adiós bella mujer. No llores por tu guaso que pronto de volver. Adiós guasita linda, adiós bella mujer. No llores por tu guaso que pronto de volver.
Hace tiempo ando buscando una bonita mujer que me cuide, que me lave y que me sepa querer. Yo quiero casarme y no sé con qué, será yo mañana, tampoco lo sé. Yo quiero casarme y no sé con quién, será yo mañana, tampoco lo sé. Yo quiero casarme y no sé con quién, será yo mañana, tampoco lo sé. Yo quiero casarme y no sé con quién, será yo mañana, tampoco lo sé. Bueno, nos van a tener que perdonar en algún momento, muchas gracias, porque yo hace como 2 meses o 3 serán, tengo una tendinitis severa en el brazo izquierdo acá, y estas tendinitis son bastante molestosas, cuesta a veces digitar. Y la mía es además con desgarro, así que cuando hay alguna falla le pedimos disculpas porque ¿quién me manda a mí tomar la guitarra incluso con la tendinitis? Voy a poner los lentes porque de repente se me faltan los ojos. Entonces, hay que pasarse el carnet. Decirle a ustedes, por ejemplo, que en esta misma zona es donde yo cuento los cuentos, por ejemplo, esos cuentos sabrosos, campesinos. Yo admiro a la mujer chilena en general, porque la mujer chilena, comparada con otras mujeres de otras partes, es una mujer limpia. La más pobre de las mujeres, cuando tiene que salir, se arregla lo que mejor puede, pero principalmente se lava. ¿Usted cree que por qué los europeos inventaron los perfumes? Bueno, la mujer chilena es bonita, pero además limpia. Y mi tía, una vieja linda, tan sumisa, ella tan linda persona, trabajaba en una capilla acá, cerca de la comuna de Villarrica. ¿Y qué le hace una mujer que trabaja en la capilla? Al cura le hace el almuerzo, ¿no es cierto? El aseo, todas esas cosas. Mi tía llevaba hartos años en esa cuestión ahí. Hasta que un día ella le dijo al cura, le dijo, padre, está tan feo su mesa, le dijo, tan fea, igual que su cocina, ¿la podría cambiar? Le dijo. Entonces el cura le dijo, bueno, a ver, ¿cómo me está diciendo que mi cocina y mi mesa? Esto es, usted es parte de esta capilla, de esta casa de Dios, por lo tanto usted tiene que decir nuestra cocina, nuestra, todo, usted es de aquí. Entonces, gracias maestro, se me había perdido la pata de conejo. Entonces un día cualquiera el cura recibió la visita del obispo, que venía a ver algunas cosas administrativas, las cosas que ven los obispos cuando van a una capilla, a una iglesia. Y, por supuesto, el cura lo atendió lo mejor posible y de repente estaba en la oficina y le dijo a mi tía, señora, le dijo, ¿por qué no me trae 2 cafecitos, por favor? Y mi tía se los llevó en una bandeja, los cafecitos ahí. Y ella aprovechó en el momento que estaba el cura ahí y le dijo, ¿sabe, padre? Quería decirle a usted que estaba haciendo las camas esta mañana y parece que anda un ratón en nuestro dormitorio. Entonces ella, queriendo hacer lo que dijo el cura, le dijo, nuestro dormitorio. ¿Se imagina usted los ojos que abrió el obispo cuando dijo esto? Pero mi tía lo único que estaba haciendo era haciendo lo que le había dicho el cura, que dijera las cosas nuestras, nuestra mesa, nuestra cocina, por lo tanto nuestro dormitorio. Han brotado otra vez los rosales junto al muro en el viejo jardín, donde tu alma selló un juramento, amor de un momento que hoy lloro su fin. Tierno llanto de amor fue en el tuyo y en tus ojos divinos feliz, ojos falsos que así me engañaron al ver que lloraron los míos por ti. Los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad, que tan solo es ilusión, los quemamos de verdad. Sin embargo, cuando en los rosales renacen las flores, los viejos amores con sus madrigales tonan como entonces a mi corazón.
guitarra es bonita, la guitarra es armonía, es compañía. Por eso mi tío me decía, mire, sobrino, cuando usted tome la guitarra, hágala pedazo. Y si no, mejor ni toque, porque la guitarra es para divertirse. Que han visto en mis ojos que estuve llorando de celos por ti. Como que me vean a veces lloroso, no creas que siento un amor que perdí. La prueba bien clara esta tarde has tenido, pasaste con otro por verme sufrir. Y en vez de enojarme como tú has querido, di vuelta la cara y me puse a reír. Si lloro no crees que por tu cariño que ya no he perdido, no vale la pena derramar más lágrimas por un amor. Ya lloré bastante cuando imaginaba que no olvidaría. Antes te lloraba, pero ya no lloro por tu corazón. Pero sí recuerdo de aquellos momentos en que me decía que me amas mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no lo creas que soy tan tonto que he vencido mi alma. Nunca te he querido para que negarlo, no quiero tu amor. A mí los sones de la guitarra, muchas gracias, me recuerdan a gente de esta zona que tocaba hermoso la guitarra. Por ejemplo, don Collito Cano, que era de acá, de la parte alta de Conquil, por ahí vivía don Collo Cano. Era un caballero no muy alto, pero tenía unas manos a tocar la guitarra. Me acuerdo de don Rolando Burgos, de don Juan Burgos, de los Ruiz, Esmerildo Juan, y tocaban tan bonito la guitarra. Entonces, esta es una zona en que el instrumento, este instrumento, tuvo mucha fuerza. Ahora, si uno revisa la historia, claro, tenía fuerza, si la ciudad de Villarrica es tan antigua como el continente. Entonces, los españoles que trajeron la guitarra a América tienen que llegar con su guitarra por estas partes en esos años, y por eso tuvo tanto, ¿cuánto se llama?, énfasis el instrumento. Hay una cachada de afinaciones. Igual que los cuentos campesinos nacen por la necesidad de entretenerse. Claro, ¿qué hacen las noches largas? Imagínense, los niños, la gente antigua tenía niños, por ejemplo, 12, 13 hijos. Hoy día la familia moderna tendrá uno, dos, cuando mucho, tres. Pero antiguamente 12, 13 hijos, ¿cómo lo hacían para poder darle que comer a 13 bocas? Esa era la vida antigua, entonces la forma de entretenerse eran estos cuentos. Y la gente por acá era bueno para el cuento, la mentira. Un viejo decía, yo subo el volcán Villarrica en bicicleta. Y un viejo decía, no, si es cierto, digo, lo que es esto. Digo, una vez yo venía bajando de caballo y este iba en bicicleta para arriba. Y esa forma de conversar con fantasía. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando una vez mi tío vino aquí a Villarrica a comprar chancho para hacerse de una raza de esos cinchones. Y compró dos chanchitos y llegó a la casa allá. Y mi tío tenía un hermano, mi tío Hilario. Le dijo, aquí tengo unos chanchitos, Hilario. Y mi tío Hilario dijo, pero ¿y cómo vamos a saber cuál es mi chancho y cuál es el tuyo? Bueno, dijo, le hacemos una señal de oreja. Así que le señaló la oreja que los chanchos se metieron a una huerta, unas papas, unos vecinos, los vecinos echaron los perros. Lo primero que agarraron los perros fue la oreja de los chanchos y se acabó la marca. Y mi tío dijo, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, dijo, cortémosle un poquito la cola a uno. Dijo, ya ahí sabemos cuál es mi chancho. Ya está, le cortaron la cola. Los chanchos se volvieron a meter en un sembrado. Las papas, los perros la agarraron cuando tenían oreja, la agarraron de la cola. Se acabó la marca. Y ahí, mi tío, que era inteligente, le dijo, oye, Hilario, ¿y por qué no dejamos que el chancho blanco sea tuyo y el negro es mío? Viejos lindos. Esa era la forma de relacionarse. ¡Vamos allá! Thank you.
México, febrero 23. Dejó Carranza pasar americanos, 10.000 soldados, 600 aeroplanos, buscando villa por todo el país. De a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa le pasa en aeroplano y desde arriba les dice goodbye. Los soldados de Texas, que combatir era un baile de carquín, con la cara llena de vergüenza, se regresaron todos a su país. Encargo, mis fieles compañeros, que se estén firmes al pie de su cañón, que disparen la última metralla para defensa de nuestra nación. Bueno, gracias. De repente, como se le va a encoller a uno, o el instrumento, o la atleta, porque calcule, hace rato que nosotros tocamos así, y no me había encontrado con don Sergio Fernández, que está atrás mío, que está tocando la guitarra, segunda guitarra, y el profesor Humberto Valenzuela, que también toca guitarra, pero ahora está tocando el bajo. Y nosotros recorremos el país, hemos salido al extranjero hartas veces, a encontrarnos con chilenos que están afuera, viviendo de hace muchos años. Y sabe que una de las cosas que a mí me ha llamado siempre la atención es que el chileno fuera quiere a su país como no se imaginan ustedes. Cada chileno, por ejemplo, no sé, en Holanda, en Bélgica, en Alemania, por ahí, Suiza, en su casa tiene una especie de altar y ahí tiene banderines, banderitas, todo lo que lo relacione con su país. Y pensar que cuando están acá en Chile ni se acuerdan nada. Es como los supermercados que en septiembre le ponen cueca, toda música folclórica. El día 20 no hay más música folclórica. Pero el chileno afuera, fíjese, tiene esa particularidad. Quiere a su país, todo lo que tiene una ramita que uno le lleve le agradecen tanto. Claro que el pisco lo agradecen más porque el pisco sí que les gusta afuera. Claro, y hablan de piscola y todas las cosas. Entonces, eso un poco nos caracteriza a nosotros como país, como un país que es musical, que tiene tantas cosas bonitas. Además, tenemos un clima maravilloso. Arica, Antofagasta, con lindo sol, verano, eterna primavera, dicen algunos. Después más al centro, templado, y después al sur, nuestra lluvia. Uno no tiene que sentirse mal cuando llueve acá porque es nuestro clima. Oiga, los cubanos hacen vino de plátano, les queda como el ajo el vino. Pero ellos dicen, este es nuestro vino. Si nosotros nos llueve y nos relampaguea, ¿es nuestro clima o no? Claro, eso es cuando estén sin público. Es fome cuando uno canta sin público porque uno piensa que le van a responder y nada, no responde nadie. O algunos dicen sí. Como los viejos de campo, ¿se han fijado ustedes que son tan lindos para conversar con ellos? Usted conversa con ella y dice, buenas tardes, amigo, buenas tardes. ¿Bonito el día, no? Sí, bonito el día. Ojalá que no haya llover, pues ojalá que no llueva. ¿Capaz que mañana amanezca anulado? Sí, capaz que no amanezca anulado. Y usted una hora hablando y el viejo repite lo que usted dijo. Por eso yo cuento este cuento viejo de mi mamá aquí en Playa Linda, cuando una vez me dijo, hijo, ¿por qué no se hace un cerco bonito aquí y busque a alguien que le ayude? Y yo fui ante el chunda, que el chunda repetía todo lo que nos dijera. Yo le dije, primo, puta, ¿por qué no me ayuda a hacer un cerco? Y hacer un cerco, le dije, lo quiero hacer de tabla. Puta, me dijo, bonito le va a quedar, yo le ayudo. ¿Y qué pasa? Le dije, si lo hago astillones. También le quería bonito, me dijo. Oiga, ¿y si lo hago de reja, por ejemplo?
No, me dijo, ahí le queda firme y bonito, claro, me dijo. Pero sabe, le dije yo, no tengo ni la plata, ni tengo el tiempo para hacerlo, mejor lo voy a dejar así. Y él me dijo, déjelo así, me dijo, si nunca ha ido cerco, déjelo ahí nomás. Lo que yo dijera estaba repitiendo él. Esa es parte de la forma en que se relaciona a la gente campesina. Y a la gente campesina, si hay algo que le gusta, es la fiesta. Uno puede estar enfermo para muchas cosas, pero habiendo una fiesta se mejora al tiro nomás, y sobre todo cuando en ese tiempo no había mucho acordeón, la gente uno le tocaba el acordeón y le gustaba a la gente este sonido. Copa y copa se acaba mi vida, llorando borracho tu perdido amor. Queneros recuerdos me traen tus candillos, como cuesta lágrimas una traición. Traigo penas en el alma. Parece que siento los torneos ahí por Flor del Bosque, por el Pirao, para este otro lado. Tantos lugares donde se hacían los tremendos torneos, 25 equipos. Vamos otra vez, maestro. Traigo penas en el alma, que no las mata el licor. En cambio ella sí me mata, entre más borracho estoy. Quiera Dios que a ti te pague con una traición igual, para cuando te emborraches tú sepas lo que es llorar. Dejé yo mi casa, dejé padre y madre por seguirte a ti. No más por tu culpa me hundí en la desgracia, ni el cielo ni nadie se apiada de mí. Traigo penas en el alma, que no las mate el licor. En cambio ella sí me mata, entremos borracho estoy. Quiera Dios que a ti te pague con una traición igual, para cuando te emborraches tú sepas lo que es llorar. Esta canción, modestamente, para toda la gente que antes se entretenía de una manera simple, sencilla, y que los instrumentos en aquellos años había que tocarlos. Hoy día usted encuentra todo envasado en las líneas, qué sé yo, musicales que se manejaban en los repertorios en el campo, por ejemplo, el corrido, qué sé yo, el vals y la cueca. La cueca era una cosa que estaba presente en todas partes, y también la conversación. Todo esto que estoy yo diciendo, de alguna forma, es parte, diría yo, incluso del patrimonio. Y el patrimonio inmaterial tiene que ver con la música, incluso con los instrumentos.
Cuando yo delante dije que la guitarra llegó por estas tierras en muchos años atrás con los españoles, bueno, esta es una guitarra del siglo XIX, que es una guitarra patrimonial. Y por ejemplo, se puede tocar por tercera alta, que dice así. Soy el guacho José. Yo duermo en los matorrales o debajo de un peral, echo las penas al hombro cuando alguien me trata mal. Cuando llegara ese día, a que de la tierra me iré, escriban en un madero: se murió el guacho José. Fíjese usted que esta guitarra de 1840 o 60 más o menos todavía sea capaz de tocar. Nosotros, yo la conservo bastante guardadita porque son instrumentos que ya no están. Antiguamente digo, la guitarra siempre estaba colgada en, ahí por el comedor, en una bolsa de quintal, una bolsa de nylon, y se sacaba a veces nomás. Pero había gente antigua que manejaba la guitarra de una manera divina. La señora, por ejemplo, Dominga Jaramillo, la señora de allá de Molcualto, que tocaba la guitarra como los dioses. Y bueno, yo conocí tanta gente acá porque yo vendía verdura acá en el pueblo, en Villarrica. Así que nosotros teníamos cacería y mi mamá le colocaba, mi mamá, cada cacería o cada casera le tenía un nombre. La señora Aroñito Enfermo, por ejemplo, me acuerdo, la vieja del delantal, y así tenía otro nombre que no se podían decir porque mi mamá, la gente tiene su picardía. Y entonces me acuerdo también de mi tío, del que menos yo hablo, que es mi tío Hilario. Él trabajó, fíjese, acá en Villarrica, en el banco del Estado. Claro que él trabajaba al lado, fuera del banco, porque vendía mote con huesillo fuera del banco. Igual hizo un convenio, sí, con el banco, porque el banco no vendía mote con huesillo adentro y mi tío tampoco prestaba plata. Entonces, trabajó años en eso. Sin embargo, tenía una habilidad. Yo no sé si ustedes a lo mejor tuvieron la ocasión de leer. Fue poco antes de que don Roberto Ulloa se hiciera famoso como boxeador, que también es de acá. Mi tío fue de estos corredores. ¿Cómo se llama, maestro? Ustedes me ayúdenme. Un atleta, era atleta fondista. Esa era. Eso, corría como, pero corría fuerte, fuerte mi tío. Y fíjense que anduvo en Puerto Montt, anduvo en Osorno, anduvo en Valdivia, en Santiago. Y en todas partes ganó. Era bueno para correr mi tío Hilario. Ahora tiene como 80 años, 86 años tiene. Lo fui a ver yo un día. ¿Cómo está, tío? Aquí me dijo, estamos jodidos con esta cuestión de la pandemia. Aquí estamos, te sabes que los pobres que somos no podemos nunca arribar. Ah, sí. ¿Y qué? ¿Por qué lo ha pasado mal? No, me dijo, pasé rabia. Hoy día todo el día anduve así con una ternera, no la podía encerrar. Y yo, puta madre, que es terrible llegar a viejo. Me dijo, la ternera se me arrancó, no la podía encontrar. Y la encerró. Sí, dijo, la encerré, vaya a verla. Y mi tío, claro, 86 años, ya la vista poco lo acompaña. Vaya a ver, me dijo él. Y fuimos para allá. Había encerrado una liebre el viejo. No tenía vista, pero tenía, era bueno para correr. Entonces no tenía entre la vaquilla y la liebre. Por eso es bueno este tipo de actividades. Porque encuentran a la comunidad. Y uno se encuentra con la gente. Se alegra. Siempre a través de la música hay alegría.
Yo me acuerdo cuando tocaba la guitarra en los campos, los torneos acá, de día no pasaba nada. Pero empezó a entrar la tarde, a oscurecer, si los viejos ya se ponían bailarines. Siempre me acuerdo de Marilás, que era ley de Mayoco. Me quería Artacio también, un viejo lindo, parejo, viejo, amistoso. Yo tocaba la guitarra y ligerito me llegaba una botella pisquera con vino o cerveza, bien atendido para que yo tocara harto, porque cuando andaba zamorado me decía, tócate tojitos verdes, me dijo que yo ando zamorado. Y se pegaba y se tranzaba con una niña. Marilás, nunca lo voy a olvidar, linda persona. ¡Vamos allá! Con el sol, soy campero, soy lechero, con mi apero soy arriero, y en la fiesta soy cantor. ¿Cómo están las vacas? Una gorda y otra flaca. ¿Cómo están las vacas? Una gorda y otra flaca. ¿Cómo están las vacas? Una gorda y otra flaca. Del invierno soy matrón, cuido bien a los terneros, igualito los terneros, aunque sea un simple obrero, me conformo, soy cantor. ¿Cómo están las vacas? Una gorda y otra flaca. ¿Cómo están las vacas? Una gorda y otra flaca. ¿Cómo están las vacas? Una gorda y otra flaca. ¿No es? Como decía mi tío, hay que ir hablando, conversando y orinando. Y la gente del campo era así. Yo no sé por qué a la gente le gustaba tanto trabajar y trabajar. Gente que se embrucía trabajando, llegaban a viejos, todo desarmado y pobres igual. Entonces, las cosas han cambiado. Sí, han cambiado los últimos 50 años, creo que sí. Los caballos antes, para llegar a la casa, los caballos hasta la guata, embarrados. La luz ni se conocía. Y llegó la luz, y con la luz llegaron las otras cosas. Por ejemplo, la lavadora. Es como una hora ver a una señora y viendo la novela, tejiendo, y la lavadora está lavando. En mi tiempo, nosotros íbamos a lavar al río con mi mamá. Mi mamá íbamos con huella a la orilla del río. Ahí lavaba lana mi mamá, la lavaba la ropa, se bañaba ahí. Se bañaba mi hermana. Mi mamá hacía hasta una cazuela allá abajo, todo el día. Y la lana queda limpiecita. Y nosotros con mi hermana, con una paleta dándole a las piedras, con una paleta, porque antes así era la vida, no era como ahora. Yo con mi hermana paleteando y mi mamá refregando y haciendo cosas. Y se nos pasaba el día en eso. ¿Cuánta gente campesina le pasó lo mismo? Mi mamá echaba un tarro grande, esos tarros de manteca antiguos que venían, echaba a hervir la ropa y le ponía azul. Ella decía que era para que no se percudiera la ropa. Para mí que era para que los piojos no resucitaran nomás, porque nosotros, aparte de ser campesinos y pobres, éramos piojentos. Y hoy día me da risa a mí porque algunos que fueron piojentos, como que se han olvidado que han tenido piojo. Y uno los conoció piojento. Gente que yo la he visto ahora muy encumbrada, con auto, con la mano aquí para afuera. Y a veces ellos pasan al lado de uno y ni lo saludan, le echan la polvadera, ni lo llena uno. Y uno los conoció piojento. Y nosotros en la escuela teníamos piojo, oiga. A propósito de piojo, yo tenía un tío que se cansó de ser pobre y se fue para la Argentina, aquí por un paso que había escondido mañana. Yo no se lo voy a decir porque todavía está ese paso. Y se fue, dice, en la noche. Y llegó a medianoche a la cordillera con un frío y hizo un fuego grande. ¿Qué? Con el fuego se le revolucionaron los piojos, oiga, dice. De aquí a la oreja sacó un tremendo toruno, dijo, y lo dejó encima de una piedra. Al día siguiente despertó y se fue a trabajar a Neuquén, después andó por Cinco Saltos, Cipolletti. 5 años trabajó allá, de jornalero, anduvo también de albañil, de maestro, carpintero. A los 5 años se vino, pero roto venía con buena plata, con un reloj, chaquete de cuero y una máquina fotográfica en esos años. Y se vino por el paso, para no pagar nada, se vino por el mismo paso. Dice que llegó la noche, hizo un juego grande, calentó la pava y se tomó unos mates. Y al día siguiente, dice que despertó y empieza a conocer el lugar. Dijo, pero si yo por aquí pasé hace 5 años. Y se acordó el piojo.
y lo va a ver el Piojo ese en la piedra, dice que no me van a creer. Dijo, ahí estaba el Piojo. Me quedó mirando que me haya conocido, dijo. Se le llenaron los ojos de lágrimas al Piojo. Y esto es una forma de decir metafóricamente que uno nunca tiene que olvidarse de dónde viene, ¿verdad? Por eso nosotros hacemos estas cosas, tocamos la guitarra. Esta es una guitarra moderna, pero está afinada por una afinación bonita que se tocaba así, mire. Con esta canción y con esta cueca antigua, hecha en una afinación que se llama media música, de las muchas que se manejaron por acá, quiero recordar las familias antiguas de Villarrica. La familia Don Tito Félix, el Molino Grande de los Weber, por ejemplo. Tanta gente antigua, los Espiz, los Vergara que eran papás y tíos del alcalde Don Germán Vergara, que era gente tremendamente alta. Todos los Vergara medían 1,90 m, 2 m. Y yo creo que el alcalde, yo conozco a Don Germán, también es alto. ¿Cómo usted le pide una cosa? Viene una junta de vecinos, oiga, mire, le quisimos algo, hablar algo al oído. ¿Cómo se lo decimos? Pero era gente referente, gente antigua. Yo podría nombrar mucha gente más antigua, pero no me acuerdo porque son muchísimos. Pero yo le nombraba a algunos de los que uno conoció, a los del Valle, Don Carlos del Valle. Los del Valle fueron los primeros que tuvieron la luz, los Lucas que tenían el cine. El cine, nosotros veníamos a ver las películas de Cuboya y salíamos con el sombrero así para allá, para el campo, y jugábamos al camán. Camán ahí, porque eso entendíamos nosotros de lo que decían las películas. Tanta cosa bonita.
Y fíjense que harán unos 5 o 4 años tal vez, o tal vez 2 o 3. Yo me encontraba frente a la municipalidad esperando a una persona que nos íbamos a encontrar ahí. Y llega una señorita vestida de verde, de un terno verde, la blusa blanca, la chaqueta verde, los pantalones verdes, zapatos verdes. En fin, todo lo que se le veía era verde. De lo demás no puedo dar fe porque fue una conversación breve. Me dijo, ¿usted es don René? Yo le dije, con ella habla. Hoy me dijo, ¿usted es de por acá también? Claro, sí, le dije, yo nací por acá, en Playa Linda. Mire, me dijo, le tengo un negocio. Váyale, ¿de qué se trata? Mire, me dijo, yo trabajo para un cementerio nuevo que hay, que está camino a Licanray, está en el alto arriba, me dijo, en la mano derecha, ahí está, frente a la aviación. Ah, claro, sí, sí, lo ubico, parece que lo veis. Para ese cementerio trabajo yo, me dijo, y le tengo a usted una tumba reservada porque, siendo usted un hombre conocido, cuando se muera, puede sepultarse ahí. Yo me entusiasmé, me acomodé, claro, le dije, sígame explicando. Mire, me dijo, le voy a decir las ventajas que tiene ser sepultado ahí. Primero que nada, me dijo, tiene una vista hermosa al volcán Villarrica. Además, me dijo, yo lo dejaría debajo de unos guayes que hay en el centro del cementerio, de manera que usted nunca estaría al sol. Y para rematar el negocio, la niña me dijo, y sabe, me dijo, la tranquilidad se la encargo. Yo dije, ¿se imaginará esta señorita que a mí me va a importar un soberano perno cuando esté muerto, si va a estar al sol o tenga la vista, si va a estar muerto? Pero esto me pasó hace 4 años ahí en el centro de Villarrica. Yo digo, capaz que la niña, capaz que hasta esté aquí o a lo mejor trabaja en la municipalidad. Pero imagínese, me quería clavar con una sepultura en el cementerio nuevo. Y fíjese que yo todavía lo estoy pensando, capaz que lo ubique, si ustedes lo ubican, anda siempre vestido verde, con un portadocumento negro. Porque si yo me muero, cuando la gente diga, pase por ahí para el camino a la guitarra, dice, mira, ahí está de ajo los guayes, está este rotito ahí. Ese que era cantante que decía que era de acá. Pero estas cosas son de la vida diaria, de la vida cotidiana. No es un cuento, es una realidad. Y eso te llena a la gente de tantas cosas, por eso yo me acordé de este cuento del cementerio de Rica. Igual que el cuento del perro, el cuento del perro, yo tengo una cachada de cuentos relacionados con el perro que ya se los voy a contar porque ya nos debe faltar poco para que nos vayamos. Decirle que me había sido un agrado venir a tocar a Villarrica, al Centro Cultural, que es muy bonito, que como todo centro cultural, como todo teatro, tiene algunos detalles tendremos, pero habrá que arreglarlos en el camino, ¿no es cierto? Siempre es así. Maestro, ¿será mucho que toquemos otra cueca o no? Pasemos un pedacito, si vamos a tocar cueca, tomemos como dice así. Tu perro ahora. Bueno, también reconocer el agente prominente de otra área. Aquí hubo buenos artistas, claro que los hubo. Don Pancho Lezana,
hombre que toda la vida tuvo un grupo musical que anduvieron tocando en Argentina, los Guasos de Villarrica, los Nahualpan, don Armando y don Nicolás, no, perdón, don Armando y don Efraín Nahualpan conformaron el dúo de los Nahualpangi y ellos recorrieron todo el país, el extranjero. Fueron los primeros mapuches que cantaron en su idioma, en mapudungún, y eran de acá, de Villarrica. Hay mucha gente que es de acá, en distintas áreas, las áreas profesionales, me imagino, que son gente tremendamente capaz y que han hecho a Villarrica grande como comuna. Y, por supuesto, algún día espero que a don Fernando Santibán, Premio Nacional de Literatura, que tuvo su escuela en Playa Linda. Ahí escribió obras importantes, costumbristas, como La Camará, que cuenta toda la historia de cómo se construyó el camino entre Villarrica y Pucón, al pie del viejo roble, y así tantas otras historias que la escribió don Fernando Santibán ahí en Playa Linda, en su escuela. Y todavía quedan alumnos en Playa Linda, viejitos, viejitos, don Jorge Iturrieta, por ejemplo, y así varios más. Entonces yo me alegro de haber venido para acá a cantar para este lindo proyecto. Así que yo felicito a quien lo lidera y, por supuesto, que el municipio haya dado todo su apoyo, porque, mire, la municipalidad es la institución pública donde primero se encuentra la gente. Y a veces uno pide hora con el alcalde y capaz que el alcalde ni le resuelve el problema que uno lleva. Pero el solo hecho que lo escuche es importante. Por eso yo creo que esas cosas son las que hacen grande una ciudad. Y Villarrica, de cuando yo la dejé, ahora harto más grande, uno se iba a bañar entre medio del barro ahí en la playa, ahora imagínense, hay una costanera hermosa, ¿verdad? Uno puede ir allá, llevar su algo allá, tomarse unos mates, bonito Villarrica, con la playa. Decían que era bien al reino una niña, una sirena que se peinaba en el morro, en la isla. Los tiempos que cuando venían los vapores, la Meley, la Santa Rosa, venían de Pucón a dejar madera aquí al muelle, y de aquí se la llevaban para abajo por el río Tolten hasta llegar hasta el mar, llegaban en Pichufquén. Vamos a hacer una canción que dice más o menos así. Pese un poquito, deje de acordarme porque de repente uno se olvida. Dime, paloma mía, ¿dónde andará? Dime, 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 paloma mía, ¿dónde andará? El viejo y la pulga, pichingue, se quieren casar. No se han casado, bichingue, por falta de pan. Respondió la hormiga, bichingue, de su hormigueral. Si gana fiesta, bichingue, yo les pongo el pan. Que viva la fiesta, vive el casamiento. Miren a los novios, saltan de contento. Que viva la fiesta, vive el casamiento. Miren a los novios, saltan de contento. Bichingue, se quieren casar y no se han casado, bichingue, por falta de vino. Respondió el ratón, bichingue, yo les pongo el vino. Amarren al gato, bichingue, yo seré el padrino. Que viva la fiesta, vive el casamiento. Miren a los novios, saltan de contento. Que viva la fiesta,
vive el casamiento, miren a los novios, saltan de contento. Pichingue, carne, pan y vino, sola no el gato, pichingue, se comió al padrino. Que viva la fiesta, vive el casamiento, miren a los novios, saltan de contento. Que viva la fiesta, vive el casamiento, miren a los novios, saltan de contento. Se acabó, gracias. Muchas gracias, pásenlo bien. Y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Adiós.